sede Chavarría. Esta fiesta maravillosa. Como siempre, bueno, figurando lentos y la verdad viene sumamente fuerte y buena montaña. Muy contento por la etapa del día de ayer. Bueno, lo intentamos, ¿verdad? Ayer hicimos creo que una etapa muy buena. Corredor Ricardo Paredes, vamos a ver si Ricardo puede ahí levantar la mano para que la gente del paraíso lo conozca, el chileno Ricardo. Este equipo y este equipo de el TCB Wine, bicicletas Stroman Go Deportes, que tiene precisamente dos líderes, Jonathan Cañaveral. Jonathan, a ver si levanta la mano, quien es el líder sub-23, y Diego, levantamos la mano también, él es el líder general. Mauricio, que ha hecho también unas buenas participaciones para Mauricio en estas etapas, ya estaba ahí metido. Y otra, ahí está también Daniel Cara. Dani, que bueno, levante la mano, Dani, para que la gente lo vea. Ahí estuvo en disputa con... decirles a todos ustedes, 5 copas rusas, el aplauso para ellos. Ahí está Rusia. Las canas para Pablo Alarcón. Pablo, levante la mano también, Pablo, para que lo conozcan ahí. Ayer con un tercer lugar. Y Román Villalobos, subcampeón de la Vuelta del año pasado. Román Villalobos, ahí está Román, levante la mano ahí para todos, paraíso, quien está como líder de montaña. Claro, no, desde ayer que sabíamos que íbamos a llegar a paraíso, la verdad es que para nosotros los corredores de paraíso es algo muy bonito, saber que es una de las etapas que más gente va a ver, y para uno es muy emocionante ver cómo los paraíseños apoyan tanto el ciclismo como muchas otras personas. Marco Sánchez, bueno, se respira por todo lado el ciclismo del paraíso. Ese liderato por puntos, qué lindo llegar con camisa distinta al pueblo que uno más quiere. Sí, la verdad es que eso es un apoyo de todo el pueblo que me han dado, y contento, ¿no? Así es la pelea, ya el espectáculo, que a eso vinimos. La escalada es un tema más que fundamental a tomar en cuenta cuando se habla de... que llega hasta paraíso. Esto es un incentivo más para los jóvenes, y además de esto para usted, me imagino que después de la vuelta llegan un montón de muchachos a querer formar. Por acá espectacular en la zona del paraíso. Como siempre, una ciudad amable, cordial y
Caballera metálica viene encima. Román, que se desprendió antes de llegar a Cachi, quiere ganar la etapa. Atacó bajando a la gran campeón Román Villalobos, quiere la etapa, quiere su sexta etapa en la vuelta que ha participado. Vamos a ver si se le da, se ha tomado un segundo aire. Corre el cronómetro, no vemos, tenemos una visión perfecta de unos 300 metros. Aproximadamente luces de los motorizados que asoman por ahí. Para Berry y también para toda la gente del perfil de Facebook de Colombia Deportiva. Viene el cierre de la etapa. 2 horas 35 de etapa de momento. Atención, que no se ve todavía. El corredor Román Villalobos se ve. El carro del comisario Román, el fondo. Para ganar la etapa va a ser para Román. Román Villalobos va a afrontar los últimos 200 metros. El corredor Román Villalobos. Correcto, va a ganar Román. Sexta jornada. Román golpea hacia atrás, viene un corredor atrás, pero la victoria va a ser para Román Villalobos. Atención, le queda 100 metros, viene Román, parte hasta el manillar, vuelve ahora hacia atrás, va a levantar los brazos. Román, Villalobos ganó. Segundo lugar, y Cañaveral tercero. A 10 segundos, Cañaveral, a 10 segundos, Cañaveral de Colombia. Atención, yo creo que Brian va a descontar, no sé cuánto la va a descontar. Falta el líder, vamos a ver dónde viene el líder. Va a cruzar el líder, cruza el líder, cruza. A 26 segundos, esta gente a 26, vamos a ver si es el mismo tiempo, Ganó Román, espectacular. Brian sacó unos segunditos. Vamos a ver qué le dan acá. Entra Cala, el campeón de la Vuelta a Colombia. Ingresa 40 segundos. ¡Qué etapa, César Augusto! Le faltó un poquito a Brian para buscar la etapa aquí en Paraíso. De acuerdo, por un pelín. Villalobos atacó bajando. Sostuvo la categoría, la clase, una posición pulida en la máquina. Con muchísima fuerza. Entra un sub-23 acá. Entró Moya, Creo que es Moya este, 1-12 para Moya. Está ingresando a meta en una etapa espectacular y bien por Román Villalobos. Bien merecido la victoria para el corredor del equipo de Cali, de César. Dejó el clavo después de la etapa de ayer, cuando perdió en línea de meta por un pelín frente a Daniel Borilla, que hoy era uno de los grandes favoritos en casa. El agente de Cartago le ganó Román, atacando, bajando, sostuvo el paso, la fuerza, la potencia, la categoría, y al final gana brillantemente en etapa en Paraíso. La noticia está clara, Augusto, que le han quitado segundos al líder de la carrera, algunos segundos porque tiene un partido.
ciclista aquí en Paraíso? ¿A dónde es? Bueno, por lo general siempre me buscan a mí, muchachos, y ahí iniciamos con ellos, les damos la oportunidad. Muchos de ellos no llegan a veces con las cosas que se necesitan, pero ahí poco a poco vamos buscando recursos, incluso recursos propios, y así les vamos ayudando y los vamos sacando adelante en este deporte. ¿Qué edad llegó Daniel Bonilla? Que vi ayer una foto donde la cara. Daniel llegó como a los 15 años más o menos, que fue que lo encontramos acá. Los paraiseños tenemos un lugar que llamamos Turul, que es donde está Pueblito, donde se está construyendo el colegio nuevo. En ese lugar siempre practicábamos el ciclismo de montaña, y un sábado de hace algunos años llegó Daniel, y ahí fue donde se inició en el ciclismo. Pensar que esto lo hace uno porque le gusta y uno quiere hacer algo por el pueblo y hacer algo que a uno le gusta, especialmente el deporte, el ciclismo, que es un deporte que lo practico también todavía, lo amo, y eso, y hoy tener la vuelta a Costa Rica acá en Cocalcón es el regalo para todos los que somos de este hermoso cantón ciclístico.